Seguimos conversando con el investigador Joe Carrillo. Estamos hablando sobre este fenómeno que quizás nos impacta un poco, sobre todo en un país como este, Juan Carlos. Y cuando venimos de países como los nuestros, en donde el fenómeno de la corrupción y de la trampa a la hora de elegir, a la hora de escoger a nuestros gobernantes parte del día, pues quizás nos afecta y nos choca más de lo normal. Le preguntábamos al señor Carrillo previamente, ¿cuáles son justamente las diferentes maneras de hacer fraude? Porque quizás lo más común es hablarlo de la boletería, pero hay diferentes maneras de hacer este fraude, y fraudes que realmente van en contra de las leyes, van en contra del derecho de cada uno de poder elegir. ¿Cuáles son esas maneras que ustedes han detectado desde las diferentes investigaciones que han hecho en el 2012 hasta lo que está pasando en Sweetwater actualmente? No, la mayoría del fraude electoral sucede con los ancianos. Por eso a mí me choca tanto. Son gentes en ya la tercera edad que viven en edificios del gobierno, y que es lo que hacen las mismas gente que trabajan ahí. Mire, usted necesita votar por esta persona. No, pero no quiero por esta, quiero votar. No, pero mira, si tú no votas por esta, no te vamos a dar tres comidas al día. Te vamos a apagar la luz, no te vamos a poner el aire y no te vamos a venir a bañar. Y eso sucede. O sea, los amenazan, sí, para que voten. Sí, en el año 2003 yo me pasé 2 años después de una elección. Affidavit tras affidavit, y todo era el mismo cuento. En algún momento, y quiero consultarle a esto ya a usted como ciudadano, le consulté, Jacksu y amigos, a la segunda a bordo de la Oficina de Asuntos Electorales del Miami-Dade County sobre este tema de las boleteras, y la respuesta que recibí fue algo así como: lo que sucede fuera del recinto electoral nosotros no lo podemos controlar. ¿Es esto tan cierto? ¿No puede la Oficina de Asuntos Electorales, que maneja el proceso electoral, controlar este tipo de fraude? Sí, todo el mundo apunta a la otra persona. La gente del Departamento de Elecciones apunta a la policía, a la fiscalía, y tanto se están imputando que nadie está haciendo nada. Eso sucede. Ahora, aquí sucede. No hay una oficina de anticorrupción. ¿Qué pasa con eso? ¿Ese organismo existe, no existe? ¿Sí hace su trabajo? Mire, la Oficina Anticorrupción, mi primer trabajo que hice con ellos fue hace 12 años. Te digo que son los oficiales más correctos que yo he conocido en mi vida. ¿Qué hizo el alcalde Jiménez con esa unidad? Cuando detectamos que él estaba haciendo fraude, los quitó todos. ¿Se refiere usted al alcalde de Miami, Carlos Jiménez? Carlos Jiménez. ¿Redujo el personal de la Oficina de Asuntos de Corrupción? Sí. Anticorrupción. Sí. Y a un amigo mío en particular, porque es amigo mío, lo hizo retirar. Le costó su carrera. Vaya, lo que usted ahora, esto es un país de demandas. Grave, aquí la gente voltea grave y la demanda. Usted ha hecho señalamientos bastante fuertes y está tocando teclas e hilos bastante delicados, desde el poder judicial hasta el poder el punto electoral como tal. ¿A usted no le han colocado ningún tipo de demanda? ¿No han dicho: lo que está diciendo este señor es mentira y tengo las pruebas y vamos a demandarlo para que vaya preso y deje de levantar calumnias? Porque señalamientos a través de los medios de comunicación han hecho mucho sobre su persona. Ahora, a nivel de demanda, legalmente. No. Hay un problema con una demanda. Si a mí me meten una demanda, el que me la mete, yo puedo sentarlo bajo juramento y preguntarle lo que yo quiero. Ellos no quieren eso. Nunca. Primeramente, yo nunca he mentido. Nadie me ha sacado una mentira. Lo que no mucha gente dice, lo que digo yo. A mí pasé 2 años muy difíciles. Después del año 2012, casi me cerraron el negocio. Todos los clientes míos que lidian con el condado no me daban trabajo. A mí me dijeron informante. El vicealcalde de Miami-Dade County, con el subjefe de la policía, me dijo informante en televisión. Yo no soy informante. Un informante es un delincuente que necesita dar información. Todo eso me lo hicieron a mí. Todo. Pero demanda no. Y yo no le tengo miedo a la demanda. Hasta acusaciones. Ahora háblenos un poco. Mañana son las elecciones en esta ciudad donde quizás lo peor que he oído de los ciudadanos es que se sienten moralmente afectados porque les están hablando de una ciudad corrupta. Una cosa es que los políticos sean corruptos y otra cosa es que el ciudadano sea corrupto, cosa que no es así. ¿Qué pudiera pasar mañana? Se presentaron 800 boletas adelantadas. Hay elecciones de este tipo que se ganan con 2.000, con 1.500 votos. La partida, hay no sé cuántos electores inscritos, creo que 9.000 electores. Muy baja participación, por lo tanto, quien controla boletas pudiera controlar el triunfo electoral. ¿Qué ve usted mañana en estas elecciones? Yo no soy analista de elecciones, pero si la gente sale a votar
Y si el alcalde Díez apoya a uno de los otros dos candidatos con su gente, hay problemas para el señor López y me imagino que va a haber un runoff. Pero vamos a ver si sale la gente a votar. Tengo entendido que uno de los candidatos estaba llevando muchos de los ancianos que no le pueden robar la boleta a votar a las urnas. Pero ¿qué pasa? Te recogen, te dan un cake, te dan una bolsa de comida extra. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a votar por esa persona. Eso no es ilegal, pero no es ético. Claro, se puede hablar de un voto inducido, más no es un tema nivel de lo que es la boletería. Claro. Sin embargo, usted lo señalaba, no es analista, pero es investigador y ha estado haciendo seguimiento a estos casos. Usted empezaba con una premisa, que el hecho de que para el día de hoy existiesen solamente 800 boletas previas en un formato donde normalmente eran 2.000 o 3.000, se puede hablar entonces que hay una reducción. Pero la pregunta ¿es que hay menos participación o es que hay miedo dentro de todo lo que ha ocurrido, dentro de toda esa evaluación y investigación que han hecho durante estos últimos días? Los boleteros no salieron. Los boleteros que había, que muy, de una forma muy abierta en Sweetwater, antes salían y decían, yo recojo boletas ausentes. Ahora niegan eso y no salieron. Estaban vigilados. Estaba vigilado y ya ha habido boleteros. En el caso del tío de Robaina, el señor llamado tío terminó preso, estuvo detenido. ¿Y el tío de Robaina en dónde trabajaba de voluntario? En el departamento de elecciones. ¿Cuánto más hay allá adentro? ¿Cuánto más hay allá adentro? Ahora, el alcalde José Díaz pudiera inclinar entonces la balanza mañana en Seawater. Pero se le acusa a él de haberse mantenido engañando a ancianos, haciéndose pasar por candidato, gente desinformada, voten por mí, para mantener, según los quienes lo acusan, un caudal de voto que pudiera ser negociado a última hora. Si esto es así, ¿qué tan ético o no ético es esto? ¿Qué sabe usted de esto, si usted es investigador? No, yo sé lo que ha leído en el periódico, eso no es correcto. Yo creo que si el alcalde, el momento que él sabe que no es candidato para la elección, ahí él tiene que salir y decir, mira, yo quiero que la gente mía voten por esta persona. Yo no creo que es correcto que él esperó hasta ahora. A mí se me acusa hacer este trabajo por él, yo no hice el trabajo a beneficio de él, y si él hizo eso, está muy mal hecho. Dentro, ya para muy egoísta, ahí, ¿no? Ya, muy egoísta. Muy egoísta, ¿eh? Sí, además que cambia, y no es el tema de la ética entre la voltear la elección esta noche. Si él sale apoyando a un candidato y todavía acumula votos, pudiera voltear la elección. Claro. Ya para ir cerrando, las investigaciones que usted ha hecho solamente han sido en Miami-Dade, dentro de lo que es el condado. ¿Estas investigaciones se han realizado en otros condados, en otras ciudades, para evaluar un poco lo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos de Norteamérica en función de esto? Bueno, yo nada más que trabajaba en Miami-Dade, pero te voy a dar un ejemplo. Como John McCain, cuando corrió contra el presidente Obama, le ganó en dos precintos en Overtown por boletas ausentes. Entonces, es al nivel nacional. Esto no es aquí nada más que en Miami-Dade. ¿Pone esto en peligro el sistema democrático, el sistema republicano norteamericano? Yo creo que la boleta ausente ha casi destruido el sistema de votar americano. En el año 2012 me hicieron la pregunta, ¿por quién tú vas a ir a votar? Le dije, por nadie, porque mi voto no cuenta. Yo voy a las urnas y mi voto en Miami-Dade County no cuenta. Wow. Y es así. Bueno, muchísimas gracias a Joe Carrillo, quien es investigador privado, ha hecho una evaluación exhaustiva durante varios años en donde ha hilado que hay situación de corrupción y de fraude electoral, sobre todo en un país como los Estados Unidos. Y lo señalaba, aquí, no solamente en Miami-Dade County, sino señala que en buena parte de los Estados Unidos. Y hoy aquí, un día previo a las elecciones de Seawater, que nosotros vamos a estar informando a ustedes, espero que para esta hora nosotros podamos darle a ustedes el dato de quién puede ser el candidato ganador a la alcaldía y cómo quedan los comisionados que tienen el puesto en juego, que algunos de ellos están acusados de ser cómplices de la boletería. Entre tanto, vamos a hacer pausa, ya venimos con más Dígalo Aquí. Ya regresamos, amigos míos. El colmo de la hipocresía, y es muy doloroso que el mundo esté aceptando eso. A ir a hacer los ritos y eso, y la ceremonia, sí, pero de que él tenga un encuentro con Dios, no creo. Con el Papa, quizás quedó bien como persona con él, no sé. Eso no puedo opinar. Raúl Castro, bueno, ya eso es otra mentira más de él. Él no pertenece a ninguna religión, ese es el diablo en persona. No creo que eso sea verdad. Y al regreso en Dígalo Aquí, Raúl vuelve a rezar mientras la represión sigue en Cuba.